Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en Argentina. Miles de personas marcharon en la Plaza de Mayo de Buenos Aires bajo la histórica consigna Nunca Más, en conmemoración del golpe de Estado de 1976. Multitudes en todo el país rindieron homenaje a los miles de desaparecidos y víctimas de la dictadura. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. ¡Presente! Pero hoy, a 40 años, digo, sí, seguimos luchando. Muchas conquistas se hicieron también, que eran por las que ellos luchaban. Y muchas más que aparecieron después. Y las madres y las abuelas, les saco el sombrero. La organización Abuelas de Plaza de Mayo ha logrado restituir la identidad de 132 personas que, siendo bebés, fueron arrancados de sus madres detenidas y desaparecidas. Las leyes de amnistía a represores, dictadas en 1987, fueron derogadas en 2003, y desde entonces 1.115 exmilitares y expolicías han sido condenados, según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Hacer la promesa y decir que el compromiso tiene que ser hasta morir. Luchar por la memoria, la verdad y la justicia. Yo los quiero abrazar en nombre de este pueblo que quiere seguir luchando para que sea un pueblo, para que haya vida digna para todos los habitantes. Un documento leído en el mitin de Plaza de Mayo enfatizó que el fallido atentado contra la vida de la presidenta Cristina Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, representa una amenaza a la democracia. La consigna Nunca Más también recobró actualidad con la película Argentina 1985, nominada al premio Oscar y que relata la intimidad del primer juicio a comandantes de la dictadura durante el gobierno del socialdemócrata Raúl Alfonsín.